26 de junio, la infantería de Estados Unidos entró en las afueras de Cherburgo. Ese mismo día, ante una prensa que claramente no le suscitaba ninguna simpatía, el teniente general von Schlieben, comandante de la guarnición, se rindió. Este coloso no solo se limpió los pies educadamente ante su vencedor, el joven general Collins, sino que también renunció al juramento hecho ante Hitler de preferir la muerte a la vergüenza de la rendición. Von Schlieben se rindió incluso antes que sus hombres, que no depusieron las armas hasta el día siguiente. Los estadounidenses no siempre trataron con delicadeza a sus prisioneros, algo en cierto modo comprensible. Desde el día D habían perdido 22.000 hombres. La edad media de los prisioneros, algunos viejos, otros casi unos niños, demostraba el declinar del ejército occidental alemán. Las tropas más jóvenes y curtidas en combate estaban desplegadas en el este, combatiendo al ejército rojo. 36.000 prisioneros en Cherburgo, una cifra enorme que las cámaras no pueden captar en su totalidad, aunque con frecuencia algunas imágenes nos sorprenden y nos marcan para siempre. La toma de Cherburgo significaba que se había desmoronado una de las últimas secciones del muro atlántico. A diferencia de las caras de sus hombres, las de los oficiales capturados mantenían cierto grado de altivez. O era más bien vergüenza. Tras la caída de Cherburgo, Hitler decidió supervisar personalmente a su ejército del oeste. Destituyó a von Rundstedt, que había sugerido pedir una tregua, y lo sustituyó por un oficial más complaciente, el mariscal de campo von Kluge. Rommel, consternado por las políticas de mano dura de Hitler, sabía que lo único que podía hacer era retrasar el desastre final. Por su parte, Eisenhower también estaba preocupado. Sí, los estadounidenses habían tomado Cherburgo, pero Montgomery seguía sin tomar Caen, la supuesta plataforma de lanzamiento desde la que iban a atacar las líneas alemanas. Desplegado tierra adentro, el ejército alemán tenía la ventaja del espacio y de estar bien situado para recibir suministros y refuerzos, mientras que los aliados continuaban constreñidos a lo largo de la costa del canal. Los estadounidenses estaban obligados a romper el frente enemigo en Cotentin. No era fácil avanzar en el Bocage, un terreno que la gran cantidad de setos y muros hacía mucho más fácil de defender. Ver sin ser visto. El enemigo disfrutaba de una gran ventaja en una batalla para la que ninguno de los jóvenes estadounidenses estaba preparado. En este enorme laberinto en forma de tablero de damas, un puñado de soldados resistentes podía detener a todo un batallón. Y cuando perdían una de esas parcelas cuadradas, no tenían más que volver a atacarlos por los flancos. Los tanques estadounidenses se vieron obligados a avanzar por las carreteras, lo que los convertía en blancos fáciles. Igual de fáciles que cuando tenían que cruzar un seto, dejando a merced del fuego enemigo su vulnerable parte inferior.
Las trampas del Bocage costaron la vida de miles de soldados estadounidenses. Era tan difícil avanzar por él que recibió el nombre de este maldito terreno. Los estadounidenses estaban en dificultades y los británicos seguían sin tomar Caen. Montgomery decidió finalmente desplegar las fuerzas necesarias. Solicitó el apoyo de la Royal Air Force. Sus aviones lanzaron más de 2.500 toneladas de bombas sobre la ciudad. Unos marchan sobre Caen, mientras otros la abandonan. Ni siquiera tiene sentido mirarse. La vida es así. Tras dos días de duros combates, 115.000 soldados británicos entraron por el este de la ciudad, destruida en más de sus tres cuartas partes. Montgomery hizo acto de presencia el 13 de julio. Había necesitado más de un mes para tomar solo una parte de Caen, una ciudad que él había esperado capturar en un día para impulsar el avance aliado tierra adentro. Está claro que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Aunque los habitantes de Caen izaron la bandera de la Cruz de Lorena, gran parte de la ciudad seguía en manos alemanas. Algo que no impidió que la maquinaria propagandística británica hiciera creer a la gente que los habitantes de la ciudad de las Mil Torres y los soldados británicos estaban encantados de beber y brindar juntos. Adiós. Gracias otra vez. No hay de qué. Ha sido un placer. Fue necesario un bombardeo tan intensivo y las 2.000 muertes que causó cuando las defensas alemanas estaban situadas a las afueras de la ciudad. El debate sigue abierto en la actualidad. Cada hombre y cada mujer reaccionaron de una forma distinta. ¿Quién era este alemán que tocaba el órgano en una iglesia normanda en ruinas? ¿Un chiflado? ¿Un asqueroso nazi? ¿Un melómano? ¿O un soldado perdido de Hitler que, abrumado por los excesos de su líder, disfruta de un momento de evasión en un escenario dantesco?